¿Cómo están todos? Muy contento de estar aquí, saludándolos. Día de, pues de sesión, trabajando en HT, pronto, HT para todos. Espero que estén muy bien en estos tiempos, lo que estén haciendo en sus vidas. Les deseo lo mejor. Vienen tiempos, pues siguen siendo tiempos de cambio, ¿no? Tiempos de cambio para todos. Es que estoy aquí de repente en el piano practicando. Que sean tiempos de alegría, de empoderamiento, de unidad para todos. Es lo más importante. Se vienen cosas muy interesantes, buenos planes. Estoy trabajando pues en todo lo musical. Estoy componiendo. Mañana tengo una junta pues padrísima con un buen equipo de gente con el que he trabajado desde hace mucho tiempo. Estamos armando nuevos planes. Contento, emocionado de compartirles lo que se viene. Para mí ha sido, pues, entender más a profundidad lo que está pasando en el mundo y poderlo plasmar en la música. Comunicar el empoderamiento. Que para mí los tiempos desde que comenzó la pandemia, básicamente, pues, son cambios que vienen de más arriba, ¿no? Son cambios humanos, globales. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas, nos hemos cuestionado otras. Pero al final toda crisis lleva una oportunidad, es una crisis que le da crecimiento al alma. He estado juntándome con mucha gente metida en el camino espiritual, hemos estado trabajando de la mano. Mi vida, mi carrera ha tomado otro giro en el sentido de que todo lo que haga en mi carrera sea con un propósito de compartir, que sea con un propósito de empoderar, de llevar luz en la música. Primero desde mi ser interior y después compartirlo con otras personas. Le agradezco mucho a la gente que ha estado escribiendo, que les haya gustado muchísimo el arreglo de Inalcanzable, que no salió en televisión, pero bueno, así es este mundo, pasan cosas extrañas, ¿no? Hay fuerzas que se mueven por ahí, pero bueno, eso te habla de que siempre estás en el buen camino. Entonces, pero bueno, eso ya pasó. Pero fuera de eso, agradezco mucho a la gente que le gustó en la interpretación. Te mando un saludo, hermano. Gracias a ti por ser un faro tan brillante también. Toda la gente que se esté conectando aquí, todos ustedes son seres de luz, seres increíbles. Les mando un abrazo, luz, lo mejor en sus vidas. De verdad que se vienen cosas, siempre lo digo, maravillosas. Y lo digo no nada más porque lo siento, sino porque sí lo pienso. Pienso que vienen cosas. Viene una unidad que jamás se ha visto en el planeta. Creo que sí vamos a pasar por muchos cambios todavía, muchos despertares. Gente se va a choquear con lo que viene. Vienen cosas todavía muy fuertes, pero al final el camino y el proceso nos va a hacer mucho más fuertes a todos. Quiero decirles también que he estado trabajando. He estado en un curso con un gran amigo mío, Medium. Llevo como 5 sesiones, voy por la 6ta sesión. Yo recibí información desde que era niño, siempre me conectaba con otros canales, ya sea en la música, en la escritura. Más adelante quiero escribir libros, eso será otra etapa de mi vida, pero he decidido darle un lenguaje a todo lo que estoy haciendo y unificarlo. Y en este curso he logrado conectar con otros seres. Pues es estar ahí, meditando, trabajando como canal, y he logrado, pues sí, canalizar otros seres que han hablado a través de mí. Imagínense ustedes eso. Saludos, Oscar Broski. Nos vemos mañana, bro. Que mañana tenemos junta. Equipo, que esté conectado. Mañana tenemos junta. Puntuales todos, por favor, a las 7. Nos vemos aquí. Y, pues,
Fuera de eso, siento que muchos verían el curso Medium o verían lo que hacemos nosotros, conectados ahí, todos así, dirían, estos están más locos que... y sí, estamos un poquito locos, pero ha sido muy interesante los mensajes que he recibido. Así es, familia galáctica. Van a ver que es HT. Es mucho más allá de... Va mucho más allá de la música. Es algo en lo cual me he tenido que sumergir, trabajar fórmulas en mi cabeza, trabajar muchas cosas para poder aterrizar todo esto que me ha llegado en mensajes. Y están llegando muchísimos más. Me he dado cuenta que como canal me toca canalizar esta información y poderla compartir. Es muy bonito ese proceso. ¡Hey, Yago! I hope you're doing great, my friend. How's the squirrel? ¡Qué maravilla! Veo más gente con animales por todos lados ya. Hay mucha gente con perros aquí en México y también cuando fui a Estados Unidos. Ya todo el mundo tiene un animal. Eso me parece muy bien, la verdad. Es parte de la conciencia ya. Ya en un futuro no van a existir pues, cazadores. La carne se va a erradicar, no se va a comer carne. Ahorita no lo ven, pero va a pasar. Es parte del proceso espiritual. No que una cosa esté mejor que otra, pero simplemente va a pasar porque la tierra está perdiendo densidad. Es lo que platiqué. Bueno, lo que vi primero, que cuando lo dijo Matías de Stefano, que por cierto me cae muy bien, es un gran ser humano, muy elevado. Tuve la oportunidad de hablar poco con él, pero hablé. Es un gran ser humano, Matías de Stefano. La verdad que es bonito conocer a gente así. Y pues... tantos cambios que se vienen, les puedo decir, lo más importante ahorita que yo he vivido en mi proceso es el proceso introspectivo, de adentro hacia afuera, de conectar, de cuestionarse, de tener fe. Cuando hay duda es donde entra el oponente, ¿no? En la duda entra el oponente, pero es tener muchísima fe, recordando que todos somos espejos el uno del otro. Lo que hagan en su vida, estamos en el momento correcto de hacer lo que ustedes sientan. Si ustedes son abogados y quieren cantar, canten, ¿no? Si están detrás de un escritorio y quieren hacer otra cosa de sus vidas, háganlo. Yo sé que no es fácil, ¿no? Uno piensa de repente, bueno, la manera económica, ¿no? Pues arriesguense. La vida les va a dar el camino, les va a dar las herramientas necesarias que ustedes necesitan. Es una vida, recordemos que esto es una ilusión. Vamos a ir descubriendo en los tiempos futuros, con la entrada de la quinta dimensión, que lo sutil viene a lo terrenal. Como espejos vamos a sanarnos muchísimo más. Están saliendo médicos medium. Phil, un saludo también, bro. Hope you're doing great. Phil es un ser muy conectado también, medium. Andrea, mucha gente que está ahí, todos los del centro de Kabbalah, todos los que estudian caminos espirituales, refuércenos, de verdad que vale la pena conectar con el alma, con el ser interior. Ahí están las respuestas, cambiar todo de dentro hacia afuera. No tratar de cambiar el mundo, sino cambiar nosotros, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado, puede sonar cliché, pero es tan real, a veces se nos olvida. Cambiar de dentro hacia afuera es muy importante. Y pues la verdad... seguir teniendo fe a pesar de que estos tiempos son todavía difíciles y de cambios y no sabemos todavía qué va a pasar pues en la política, en el mundo, todas las mascarillas, todo lo que está pasando. También mi pésame a toda la gente que la estaba pasando difícil. Les mando muchas bendiciones. Todo al final el camino está bien, hay un plan superior para todos. Más adelante les platicaré de HT y todo lo que se viene. Y saquen una sonrisa del alma. Eso es lo más importante, estar empoderados. Y en mi caso, en Jesús, en Dios. No es de una forma religiosa, soy cósmico, me gusta la metafísica. Creo que el amor universal... pero es peculiar, ¿no? Porque cuando uno a veces habla, dice, pero ¿cuál camino espiritual tiene la verdad absoluta? Yo pienso, o ¿cómo sabes cuando algo está bien o está mal o es manipulable o no? Yo pienso que... es fácil darte cuenta cuando hables con alguien y te diga algo a través del amor, si es algo que lo que te está diciendo beneficia a otras personas, es que es el camino correcto para esa persona. Porque pienso que cada camino espiritual
A mí también eres inspiración. Siento que cada persona va a llevar el camino espiritual que le corresponde de acuerdo a su personalidad. Bueno, lo mismo, cada persona va a escoger su camino espiritual dependiendo de su espiritualidad y su personalidad. Se escoge cierto camino espiritual de acuerdo a tu personalidad. Así es. Porque la personalidad no modificable, no eres de tal manera. Obviamente la vida te va llevando a ser de cierta manera, ¿no? Y eso se puede cambiar. Obviamente hay que cambiar para bien. A veces cristalizamos cosas que no son patrones que nos cuesta trabajo cambiar en nuestras vidas. Me incluyo. Y hay muchos patrones que yo estoy trabajando ahorita, que estoy pues cambiando, ¿no? Para bien. Ya a mis 34 años quiero cambiar muchas cosas. Una de las cosas que me digo, que les puedo recomendar. Luego me preguntan, ¿cómo te ves que sigues siendo tan joven? ¿Te ves igual que cuando hiciste, por ejemplo, Rebelde u otros proyectos o Cadáver o así? Les digo, bueno, no sé, supongo que el ser vegano también me ha ayudado, pero yo todos los días me digo a mí mismo, cada vez estás más joven. Se lo digo a mis células. Se lo digo a mis células. Otra cosa que hablé también un poquito que me dijo Matías de Estéfano, ¿no? Deja que lo procesen tus células. Y eso es algo muy valioso que me dijo también. La información que decante y las células lo vayan a procesar primero. Es algo muy importante. No es nada más la parte intelectual, sino que las células, todos los guerreros de tu cuerpo, toda esa información, aterrice. Eso es algo muy importante. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Estoy aquí dándole al piano sin sonido. Ahorita voy a seguir practicando.